No pienso hacerlo, no pienso hacerlo. Tengo dignidad, no voy a repetir el mismo chiste otra vez. Todo el mundo ya lo hizo, ya no tiene gracia. No, me niego, no vamos a hacer eso. No vamos a empezar este video así. Ah, ¿por qué me miran así? Ay, bueno, está bien, vamos a hacer el chiste, vamos a darle en el gusto a los niños. Sip, hoy vamos a hablar de... Bien, hace poco que me vi esta serie y fue raro. Durante los primeros 3 capítulos había muchas cosas que me chirriaban, pero luego ¡pam! Una escena que me hacía quedarme para ver el siguiente. A partir del 4, fue genial, me gustó muchísimo más y al final... ¿Qué decir? La amé. Por tanto, mi paso por la serie fue irregular y con todo, puedo decir que mi veredicto final es que me gustó. Me gustaron sus personajes y me gustó cómo configuraba sus mensajes a través del contraste entre una estética que recuerda a las series infantiles de superhéroes y un tono ácido conjugado con una acción sangrienta. Aparte, muchos de los detalles que me chirriaban en los primeros episodios, sobre todo en el primero, como la poca naturalidad con la que se desenvolvían las conversaciones e interacciones entre los personajes, fueron puliéndose a medida que la serie avanzaba. Pero confieso que me cuesta hablar de Invencible porque no tengo muy claro cómo encarar un análisis de la misma. Tiene varios elementos con potencial, como la fabulosa dinámica familiar entre Nolan, Debbie y Mark, por ejemplo. Y es que ni siquiera sé muy bien cómo recomendarla. No es ni pretende ser, por ejemplo, una deconstrucción de los superhéroes. No es una comedia tampoco. Y de verdad, es que ¿cómo encaro esto? No sé cómo hacer este video. Pero tras pensarlo bastante, decidí mejor dejarme ir y hablar de uno de los elementos que más me gustaron y que más interesante me pareció como aspirante a escritora, y es el uso de la violencia visceral como recurso narrativo, no para impactar a través del gore o para resaltar un lado cínico de la historia, sino para construir la vulnerabilidad y la fragilidad de sus personajes. Antes de continuar con el análisis, quiero aclarar en todo caso dos cosas. La primera es que tendrá spoilers de la serie, por lo que si no la viste, te recomiendo que la veas antes de proseguir con este video. El segundo aviso es que yo no me he leído el cómic, por lo que este análisis se remitirá únicamente a la serie de animación, que será tratada por consiguiente como una obra independiente del cómic. Por tanto, no voy a hablar de lo que supone como adaptación, más que nada porque no lo sé tampoco. Y antes de proseguir, como siempre, quisiera recordarles que este canal se sostiene gracias a mis queridísimos mecenas que están en pantalla, tanto de YouTube como de Patreon. Tú también puedes apoyar este proyecto desde 1 euro al mes, tanto desde Patreon, cuyo link está en la descripción de este video, como usando la opción de miembros del canal, a la que pueden acceder pulsando el botoncito de unirse que sale abajo del video, justo encima de la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todos por su apoyo constante, gracias a ustedes que puedo seguir haciendo este trabajo. Y ahora sí, vamos con Invencible y su uso de la violencia tan acertado y tan expresivo. Creo que lo primero que hay que entender es que Invencible no pretende ser ningún tipo de deconstrucción del género de superhéroes. Más que nada lo aclaro porque he visto algunos comentarios comparándolo con otras obras como The Boys que sí pretenden serlo. Este no es el caso. Es más bien lo contrario, es una reafirmación de sus valores y principales virtudes. Sus reflexiones giran en torno a qué suponen estas figuras de los superhéroes y cuán válidos son los valores que encarnan en un mundo que, por el contrario, es cínico y cruel, y muchas veces indolente. Es un poco como un ideal quijotesco incluso, la defensa de una idea pura de eirosidad que nace de un sueño infantil en un mundo en el cual no parece tener sentido. Y esto nos lo muestra a través del recorrido de su protagonista Mark Grayson, desde que descubre sus poderes hasta que se instituye como un superhéroe. En este punto quiero apartarme para comentar una cosa. Creo firmemente que hay 3 formas en las cuales una historia puede entregarnos sus mensajes a través de su protagonista de forma efectiva.
La primera, y quizás más obvia de todas, es haciendo que el personaje desarrolle una tesis, una forma de pensar concreta a través de su aventura. Es la forma más cercana al viaje del héroe como lo conocemos. El protagonista parte en blanco y termina sabio, afirmando un mensaje concreto o, si queremos, una tesis sobre el mundo. Obviamente estos valores se construyen desde la base de algo que ya traía, pero son algo nuevo, que surge de la propia aventura. Por ejemplo, en Akatsuki no Yona, un manga que recomiendo muchísimo, la princesa, que es la protagonista, al inicio de su viaje desconoce la realidad del mundo. Es a través de su aventura y los vínculos que forma con las personas que va conociendo que va forjando una forma de pensar propia que defender dentro de su realidad. La segunda es la respuesta natural de esto. El personaje cree algo y la historia le demuestra que estaba equivocado, que su forma de pensar era errónea. Esto es muy común de ver en las historias de redención, por ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre es Vinland Saga, donde el protagonista Thorfinn tiene unos ideales basados en la sociedad guerrera vikinga que habita y en la creencia de que su deber es vengar a su padre. Sin embargo, es la propia historia la que se encarga de hacerle ver que estaba equivocado. También puede apreciarse en, por ejemplo, Fullmetal Alchemist o incluso de cierta manera en Hunter x Hunter. O por ejemplo, el príncipe Zuko en Avatar tiene un recorrido muy similar. Finalmente, la tercera vía es poner las convicciones del protagonista a prueba para que finalmente, después de la dureza que experimenta en la vida, este resurja manteniendo sus ideas pero ahora revestidas de madurez y conocimiento. Un ejemplo de esta vía es Monster, donde el tema no es tanto que Tenma, nuestro protagonista, construya un sistema de valores propio o demostrarle que se equivoca con el suyo, sino probarlo, ver si podrá seguir manteniendo sus ideas hasta el final a pesar de todo lo que le ocurre. Luego, por supuesto, puede haber más cosas y además combinaciones entre ellas, y desde luego que se corresponden con la idea de un relato como un viaje lineal. Pero creo que a grandes rasgos podrían agruparse la mayoría de historias que parten de entregar una idea desde su protagonista en una de estas tres categorías. Invencible es, en todo caso, sin duda alguna, de este tercer tipo de historias. En el fondo, a lo que asistimos durante toda la serie, y supongo que será la tónica de lo que siga, es cómo el sueño de un niño inocente se termina por convertir en la convicción de un adulto. Es una historia de desilusión y de reafirmación, y para que este tipo de viaje vital funcione, es imprescindible que sintamos que los personajes son vulnerables y que están contra las cuerdas. Esto pasa en Monster y pasa en Invencible. No se sentiría como una prueba si no sintiéramos que realmente los están destrozando, que lo están pasando mal y que a veces flaquean en sus ideas. He visto mucho la broma sobre lo irónico que es el título de la serie, Invencible, y el nombre del superhéroe que es su protagonista, porque la verdad es que Mark se la pasa siendo vencido. Pero es que ese nombre no hace tanto alusión a una derrota física como tal, sino a la condición de unos valores y convicciones que, sin importar los golpes, no pueden ser derrotados. Que Mark sea vencido, que sea reducido, es imprescindible para que esta idea nos cale como espectadores. No se trata solo de perder, en todo caso, sino también de la crudeza, el cinismo, la horrible sensación de acostumbrarse a que la gente se muera y, por supuesto, la impotencia de no poder hacer nada al respecto, que la gente morirá sin que se pueda apenas hacer algo. Es importante que Mark y el espectador se sientan minúsculos. Y es en este punto que la serie hace un excelente uso de la violencia, que lejos de ser un gore gratuito, refuerza esta sensación de que el mundo es casi absurdo, un sinsentido, y que Mark y nosotros mismos no estamos capacitados para hacerle frente. Esto es tan así que muchas veces, ante estas escenas, no sabes si reírte, sobrecogerte o sentirte sencillamente mal. A veces son las tres al mismo tiempo. Uno se pregunta hasta qué punto puede quebrarse Mark antes de que esta situación, que se aleja muchísimo del idealizado mundo de superhéroes que tenía en su cabeza, lo supere. Y a todo esto se suma un elemento que la serie juega muy inteligentemente: la brutalidad subyacente de Omni-Man. No es solo que desde la última secuencia del primer capítulo nosotros, los espectadores, no paremos de preguntarnos por qué mató a los guardianes,
sino que en muchas ocasiones Nolan muestra visos de una crueldad e indolencia que contrasta con su habitual manera de comportarse con la familia. Nos provoca una percepción dividida e inquietante del personaje. Es un mentor para su hijo, pero le pega un puñetazo que le hace verdadero daño y que defiende con un discurso que suena demasiado a justificaciones de muchos agresores. Es para que aprenda. Es un héroe querido que defiende la tierra de sus invasores, pero que entrando en el mundo de estos perpetra un genocidio a sangre fría. Y es un buen compañero, pero vuelve del funeral de sus supuestos amigos y colegas hablando de pedir una pizza. Es increíble lo lleno de banderas rojas que está la figura de Omni-Man durante toda la serie, al punto de que su dinámica con Debbie llegaba a recordarme a la de Walter y Skyler White de Breaking Bad en algunos puntos. Es descorazonador ver cómo ella busca indicios de lo que pasa y está cada vez más y más destrozada por ello, pero mantiene, como todos, la esperanza de que no sea tal y como parece indicar que es. Y todo esto funciona gracias a ese gore y esa violencia sucia y sin contemplaciones de la cual Nolan es partícipe y de la cual lo vemos participar una y otra vez. Pero es que aparte no es algo que solo veamos en Nolan o en los villanos siquiera, sino que parece que subyace en todos los superhéroes que conocemos, en todas las personas en realidad. Todos tienen cierto pozo de brutalidad dentro y todos pueden perder el control. En Invencible, cuando los enemigos atacan la ciudad, la gente muere, sin más, ocurren verdaderas masacres y la serie no nos ahorra nada de estas. No nos limitamos a ver a la gente correr, por ejemplo, cuando se caen los edificios. No, aquí los matan y desangran enfrente de nuestros ojos sin contemplaciones para que sintamos exactamente lo que siente Mark en medio de toda la situación. Ese impacto duro entre su inocencia y concepción de lo que es ser un superhéroe y la cruda realidad de lo que supone, lidiar con problemas demasiado complejos como para solucionarlos simplemente a golpes, saber que no podrás salvarlos a todos y que muchos morirán, saber que la violencia no tiene nada de heroico ni emocionante y que día a día tendrás que lidiar con la muerte de las personas que quieres ayudar, de compañeros y la posibilidad de perder tu propia vida. Durante la serie las batallas son sangrientas y encarnizadas, no son elegantes ni triunfales siquiera. Pero hay algo más allá de generarnos este impacto e inquietud en nosotros, los espectadores, combinando una estética propia de dibujos animados clásicos de superhéroes con una crudeza inesperada. No es solo un retrato de un mundo duro que funciona mal y muchas veces no tiene sentido. Esto tiene como objetivo construir la vulnerabilidad de nuestro personaje principal, de Mark, hacerlo sentir disminuido e indefenso y por ello mismo también bastante humano. Creo que hay dos momentos en la serie que logran esto muy bien. Primero es en el arco de Head Machine, en el cual, haciendo caso de su buena voluntad y sus instintos de ayudar realmente a la gente que sufre, Mark es engañado y termina involucrando aparte a los nuevos guardianes de la Tierra en una pelea en la que todo, absolutamente todo, sale mal. Y varios de ellos, incluyéndolo, quedan totalmente malheridos. Esto, aparte de ayudar a opar a un nuevo villano que se moverá en los bajos fondos de la ciudad, sustituyendo a Cabeza de Máquina y haciendo que nos preguntemos si tenía sentido derrotarlo en primer lugar. Todo esto sucede mientras Eve y Amber están haciendo su voluntariado en el centro comunitario, ayudando a la gente de ese mismo barrio con su trabajo. Mientras que Mark ve tambalearse completamente sus convicciones sobre ser un héroe, destrozado por dentro y por fuera, lo cual le traerá graves consecuencias en el arco siguiente, Eve encuentra una idea que le ayuda a recobrar su vocación inicial, ayudar a otros, ayudar ahí donde realmente hay problemas. Alrededor de este hecho giran las palabras de Omni-Man, que regaña a Mark cuando quiere intervenir para ayudar a la gente de a pie de verdad eliminando a Head Machine. Él desprecia ese tipo de intervenciones, aludiendo que Mark está para cosas más grandes e importantes. Pero es en ese punto en que cabe preguntarse quién hace más y quién hace menos. ¿Quién está ofreciendo la ayuda más directa y qué ayuda resulta ser mejor?
Lo importante en todo caso es que Mark queda hecho pedazos, destrozado en todos los sentidos, y la pelea se alarga y los villanos despachan uno a uno a sus compañeros sin que nadie pueda hacer prácticamente nada. La impotencia de la escena es absoluta y dolorosa. Y sin embargo, este no es el punto más bajo para Mark. Lo peor está por venir. Es en la pelea con su padre cuando todo el mito que tenía construido alrededor de su figura se pone a prueba. No es solo la revelación terrible sobre Viltrum o sobre las verdaderas intenciones de Nolan y su misión en la Tierra. No es solo contemplar a Debbie desmoronarse cuando su marido admite que la quiere, sí, pero como querría una mascota. Es como Ste utiliza el propio cuerpo de Mark, su hijo, como una herramienta de destrucción. Cómo lo precipita hasta el abismo y lo destroza sin remedio, sin que éste pueda siquiera resistirse ante su abrumadora fuerza. Esa oscuridad que rodeaba aquel episodio en el que le daba un puñetazo mientras entrenaba, ahora se desata mientras el padre destroza al hijo y al planeta y vuelve todo lo que lo rodea insignificante y trivial. Creo que esta es sin duda la secuencia que más me gusta de Invencible, porque de verdad logra hacerme sentir al límite, hacerme sentir que Mark está sencillamente que no puede más, esa impotencia y frustración que rompen por dentro. Sin embargo, es en esa vulnerabilidad que se encuentra la única fortaleza capaz de detener las acciones de Nolan, las sentidas palabras de un hijo que en un resquicio de conciencia le recuerda que son ante todo familia. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. Incluso en esa situación. Es entonces cuando se va. Y su amenaza se sigue cerniendo sobre la Tierra, pero nosotros espectadores sabemos que todas esas bravatas sobre lo insignificantes que son su mujer, hijo y terrícolas en general son eso, bravatas, discursos para convencerse a sí mismo, él, el poderoso Viltruniano, que no ha sido conmovido por seres tan diminutos como lo son los humanos. Y esa es la razón del nombre de superhéroe de Mark, que realmente le queda como anillo al dedo. No son unos poderes invencibles, no es que no pierda batallas, es que tras cada derrota se levanta y no importa cómo se lo ponga a prueba, sus ideales siguen allí en su interior. Invencible es la historia de una desilusión y la pérdida de la inocencia, pero sobre todo es la historia de cómo los sueños infantiles pueden cambiar de forma, pero no son ideales que vayan a morir o que el mundo vaya a aplastar. Mark pasa la prueba, reafirma sus valores, es invencible. Creo firmemente que estas escenas nunca podrían lograrse sin un uso del gore tan acertado, y me parece muy notable como cuando la mayoría de series de superhéroes que usan este recurso de forma narrativa lo hacen para hablarnos del cinismo de unos ideales corruptos, en este caso lo hacen para mostrarnos la fortaleza de estos mismos valores y de su portador. Reafirman a través de la impotencia y la vulnerabilidad una fortaleza muy honesta y la convicción de que incluso si no se puede cambiar el mundo, podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros, y eso en sí solo ya supone una transformación. Como dije, Invencible es una serie que fue rara para mí, pero logró emocionarme, logró conmoverme y hacerme querer gritar de emoción, y que espere con ansias su siguiente temporada. Voy a estar ahí muy muy atenta a lo siguiente que me tenga que mostrar porque tengo muchísimas ganas de descubrirlo. Por lo pronto, yo me despido por hoy, les deseo que mantengan sus buenos valores incluso si el mundo a veces les hace sentir que son inútiles o que no tienen sentido porque nunca lo son. Y sobre todo, espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo.